cuando la gente viene y te cuenta lo que les ha hecho sentir, lo que han leído, con el Siembra, por ejemplo, que es un libro más largo y a lo mejor hay más cabida para la ambigüedad. La gente ha tenido cosas muy distintas y cuando me las cuentan, yo entiendo más de ellos que de la propia obra. Y eso me gusta porque siento que ellos me han visto y ahora yo les veo a ellos. Entonces es una forma de... Es un trueque que yo disfruto enormemente. El mercado tiene muy claros sus valores y la gente que ve las cosas como son, la gente que ve el valor real en las cosas, es gente que no tiene una visión ligada a la economía, ¿no? Entonces, para mí es mucho más importante que otro dibujante alabe mi trabajo que lo alabe un editor, por ejemplo. De hecho, muchas veces, si a los editores les gusta, yo considero que nunca es mi mejor trabajo, nunca es mi mejor faceta artística. Cuando la gente se dedica profesionalmente al dibujo, parece que es que ha tenido una epifanía. Pero creo que no es tanto, que igual la epifanía propiamente es el momento en el que te das cuenta de que eso es un oficio que la gente desempeña. Pero realmente dibujar yo creo que me ha gustado desde siempre y siempre me he descubierto dibujando cuando no debería, hasta el punto de que cuando he podido elegir lo que quería hacer, decidí pues no descuidar otras cosas y dibujar, simplemente dibujar, de hecho no hacer otras cosas. Siendo yo alguien tan poco ornamental, Craig Russell me inspira mucho en la forma en la que lleva la tinta, pues toda esa estética muy, muy recargada. Y luego también encuentro más inspiración en las atmósferas, yo creo que a lo mejor las técnicas. Me gusta mucho Howard Cruz. Seth es un gran referente respecto a la línea y en general yo cuando me empecé a dedicar a, cuando empecé a tratar de pulir mis tintas tenía muy en mente qué gente me gusta, a qué gente quería emular, por ejemplo Daniel Clowes, que me gustó mucho desde siempre, y eventualmente descubrí que era gente que usaba plumilla. Entonces, todo mi recorrido artístico fue tratar de emular con los objetos, con los bolígrafos, con los pinceles de los que disponía, ese acabado que me gustaba. Entonces, para llegar a ello he tenido que nutrirme de muchas, muchas cosas también, pues, de la pintura. Y realmente, eso, en dibujo me gusta gente que tiene tintas muy potentes y estéticas muy oscuras. Pero para mi estética personal me he nutrido también mucho del cine y de gente que crea atmósferas totalmente distintas, muy coloridas, luminosas, casi teatrales, que es algo que en el dibujo es verdad que Craig Russell tiene, pero que no había encontrado hasta entonces. Entonces, los referentes creo que deben ser híbridos para no hacer una obra exactamente igual a la de otro dibujante anterior. Yo, como me dedico al cómic, la técnica un poco que prevalece es pues el entintado, la tinta. Hay gente que es muy pictórica. Yo personalmente me siento muy, muy, que gravito mucho hacia unas tintas potentes, hacia una línea, más hacia el movimiento de la línea que hacia el volumen. Entonces, no soy mucho, por ejemplo, de lápices, de... Las acuarelas me gustan, aprendí mucho de ellas y son técnicas que todo el mundo debe aprender. Pero a la hora de dibujar, para mí lo más sencillo, lo más rápido es la línea. Y eso pues lo hago mayormente con tinta, también pues lápiz, pero yo diría que la tinta es lo que he encontrado que favorece mi trabajo. Lo primero que hago realmente es planificar todo mi libro, si no mi libro, mi historieta. Normalmente las páginas, el guión ya lo he escrito previamente y encajo los textos con cada página, que a su vez encajo, pues de nuevo, con el libro entero, los capítulos, para saber con seguridad que no habrá ningún problema al enviarlo a imprenta y que no sobra ninguna página, etcétera.
Bueno, tras tener el croquis del libro, intento hacer unos croquis más elaborados donde hayan figuras y de aquí pues nace un poco el boceto que más tarde llevo a algo más grande. En este libro en concreto, lo que hice fue a bocetar las páginas un poco en papel, cada viñeta, pero bueno, también me aboceto a veces la página entera. Con cada proyecto que hago un poco trato de cambiar el proceso de trabajo para adecuarlo bueno, para ver si aprendo algo, obviamente, y poder hacerlo más rápido y mejor en el futuro, en el siguiente proyecto. Teniendo, bueno, los bocetos, lo que suelo hacer normalmente es retocar en digital e imprimirlos en un color muy, muy suave, ya sea rojo o azul, que ya entinto, en este caso, con rotulador, con punta de espuma. Si no, pues hay libros que hago también simplemente en digital, entonces el proceso de pasar de un croquis a la página final es mucho más rápido porque no hay que calcar ni nada, pero pues de nuevo la tinta solía hacerla mucho tradicional en esa búsqueda de una herramienta que sintiera perfecta. El color sí que lo suelo hacer en digital y una vez teniéndolo sí que intento hacerme un croquis del libro entero ya impreso pequeño para ver cualquier fallo. Este es el libro completo, un poco en tinta de un color, pero siempre me gustan las pruebas de impresión para ver los colores finales, que puedan, pues de nuevo, que no haya ningún problema para tener luego el resultado final perfecto. He hecho muchas, muchas cosas a la vez, los fanzines, mis historias autopublicadas, los fanzines propiamente fan, libros de fan internacionalmente, luego a lo mejor las antologías y metiendo el pie en las antologías me metí un poco en la erótica porque yo siempre había tratado mucho la intimidad en mis historias. Entonces llega Ambrosia, llega Filthy Figments, que es la web con la que trabajo actualmente y hago historias pues, que escribo yo y que tienen estos tintes como eróticos, pero que siento que van bien con mi trabajo porque la vulnerabilidad es un tema que me gusta tratar. Y pues ahí también, teniendo todo este bagaje de ya no de publicaciones destacables, yo creo, sino de hacer bien mi trabajo y hacerlo a tiempo y hacerlo de forma profesional y con mucho, mucho, pues mucha calle en eso. Ya llega pues Siembra, ya llega a que pueda enfrentarme a un proyecto editorial porque he hecho muchas, muchas páginas, muchos, muchos proyectos de una manera pues óptima, yo creo. Creo que la parte más importante de la enseñanza es que te den las herramientas para aprender solo. Por eso encuentro a veces la figura de alguien que va a la escuela de arte y se desespera porque no sabe dibujar y a lo mejor solo le ponen bodegones en clase para que los reproduzca. Para mí esa es la forma. Hay gente que no está de acuerdo, pero yo considero que es muy importante la enseñanza del realismo, la enseñanza académica, la enseñanza academicista que consideramos como ortodoxa actualmente, porque ya como dibujantes tenemos que entender la realidad y luego podremos pervertirlas de las formas que queramos, pero tenemos que entenderla y para desempeñar nuestro oficio de forma ética y de forma buena, creo que tenemos que conocer el oficio, respetarlo, conocer historia del arte, conocer la historia de la gente que trabaja de ello, que trabajó de ello antes que nosotros, y conocer muy bien también, creo, pues el panorama cultural, yo creo, a nivel, si no local, pues universal. Tenemos que saberlo porque conocer de dónde vienen las diferentes corrientes artísticas, que siempre, siempre, siempre tienen que ver con las corrientes socioeconómicas, con la cultura. Tenemos que saber muchas, muchas cosas para no ser simples máquinas que dibujan con sus manos, que han aprendido a dibujar, sino para formarnos como personas, como profesionales y como creativos.
entre los dos, no plasmar la visión de uno a través de las manos de otro. Y es verdad que hay gente que funciona solo con guiones, pero a mí personalmente me gustaría contar historias que sienta que son importantes, y que sienta que es necesario que yo cuente. Si pudiera hacerlo cualquier otra persona que no fuera yo, se tarda muchísimo en hacer un libro. Si es una novela gráfica, como mínimo un año. Voy a estar un año de mi vida comprometido con un proyecto que podría ser otra persona. Pues no, desearía hacer un proyecto que solo pudiera ser yo. Entonces, para mí, cuando he trabajado con guionistas, tienen que ser muy amigos míos, tengo que admirar muchísimo su trabajo. En el caso, por ejemplo, yo creo que con guionistas he hecho dosieres, he hecho algunos cómics, sobre todo que tienen presencia online, pero no ha sido. Me han tratado muy bien siempre los guionistas, porque creo que en el gremio del guión hay un. Pues el dibujante es quien se lleva los laureles de esta obra, ¿no? Y te tienen en gran consideración, obviamente, porque haces posible que la cosa vea la luz. Entonces, a mí siempre me han tratado muy bien, pero he encontrado que ninguna de esas visiones era la mía y no lo he disfrutado mucho. De todos modos, eso creo que solo podría trabajar con gente o que es mi amiga o que he leído su obra y su obra me gusta y siento que tengo algo que aportar a sus temas internos. Nah, quiero a alguien como yo, que alguien que tenga muy claro lo que quiere decir, no que quiera contar una historia para cualquier dibujante del mundo. Para mí el fanzine es una forma de expresión ajena a mi carrera, un poco a mi labor como dibujante en la industria, pues, del libro, del cómic. Para mí, poder hacer cosas en casa sin necesidad de una gran maquinaria editorial es muy liberador, porque pues yo creo que toda la gente empieza en esto, si no la mayoría, por puro amor al hacer, al acto de la creación. Y claro, cuando nos encontramos con encargos, con libros que debemos ilustrar para ganar dinero, no perdemos el norte, pero sí que hay algo que falta, ¿no? Y ese algo es, pues, esa expresión tan pura que nos llevó a empezar y que en un principio había, pero que por la falta de tiempo, pues eso, hay un desgaste ahí, que creo que la autoedición, pues, vuelve a engrasar esa máquina de la creatividad, de sentir que las cosas que haces puedes hacerlas solo. Y para mí eso es importante, saber que puedo trabajar sin necesidad de jefes, de creativos. Un fanzine también puede ser colaborativo, puede ser con mis amigos, puede ser totalmente experimental, algo que la industria aún no tiene cabida. Y de esa forma es, pues, la forma en la que la industria se nutre, ¿no? De la creación totalmente ajena a la ganancia económica, yo creo. Entonces, para reinventarla, yo creo que es necesario que los artistas tengamos este espacio de creación, pues, libre y libre de esas cadenas del mercado. En España, como no tenemos una muy poderosa industria, la gente tiende a la experimentación mediante fanzine, mediante autoedición, y ahí están las cosas verdaderamente interesantes yo creo, de la creación en nuestro país, que las formas disidentes de experimentar, las formas disidentes de expresión son siempre las nuevas corrientes que en unos años acabarán siendo la que adopte la industria. Entonces, pues por esas propias condiciones de la industria, que nos obliga a hacer cosas en casa, que nos obliga a buscar nuevas formas y que nos da la seguridad de que no viviremos a su costa, tenemos, pues, de nuevo, la seguridad de poder hacer lo que queramos. Y eso es muy, muy valioso. Yo creo que hay un nivel muy increíble en la gente de aquí. Lo que pasa es que, pues, la forma en la que se dé
salida a, a ese potencial, pues aún está por ver, ¿no? Pero que realmente hay mucho nivel y admiro a muchas, muchas profesionales y no profesionales de este país. Dibujar es tan, tan, tan beneficioso y aporta tantas cosas a quien lo hace que siento que muchas veces el deseo ya está ahí. Lo que pasa es que falta el empujón de decir sí, esto no va a ser una carrera hacia el infierno, esto va a ser algo que te va a traer muchas cosas buenas.